Nuevamente se pospone la aprobación en sesión de Cabildo en Benito Juárez, la sesión de derechos del Ecopark, un área de 107 hectáreas junto a la laguna Nichupté de Cancún que será administrada por un grupo empresarial por 25 años, bajo la promesa de no construir nada más que parques y lugares temáticos para la población, supuestamente. Se establece que va a ser un parque público y gratuito. Así es que cualquier cosa que se vaya a hacer allá va a ser gratuita para la comunidad de Cancún. En segundo lugar, no se le está entregando solo a los empresarios. Hay un comité técnico que está integrado por 4 miembros del ayuntamiento, encabezados por el presidente municipal, 4 miembros del patronato y un representante de Fonatur. O sea, cualquier decisión tiene que ser tomada en función de los intereses de la mayoría. El regidor Roberto Hernández, quien se pronunció por la aprobación de la entrega en comodato del terreno con alta plusvalía, dijo que no se pretende que se adueñen de este predio porque hay la participación del ayuntamiento y Fonatur para la toma de decisiones. Aunque en este ayuntamiento hay la mejor voluntad de atender las necesidades de la ciudadanía, pues no siempre se ha dado así. Recordemos las barbaridades que dejó de herencia Canaval y que todavía estamos cubriendo hasta ahora. Pero bueno, yo creo que esa integración del Consejo Técnico es suficiente para garantizar el buen funcionamiento de este proyecto. Por otra parte, para que el proyecto ya ejecutivo se realice, lo debe aprobar el Consejo Técnico, pero antes lo debe aprobar este Cabildo. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.